¿Vas a ser mamá? Estar embarazada no es un impedimento para viajar en avión. La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, recomienda viajar hasta las 36 semanas de gestación cuando el embarazo no ha presentado complicaciones y hasta las 32 semanas cuando se trata de un embarazo múltiple en la misma situación. ¿Qué debes de tomar en cuenta después de las 36 semanas? Bueno, deberás presentar un certificado médico que contenga lo siguiente: autorización para viajar en transporte aéreo por el médico tratante, indicando la duración del viaje o la fecha límite para viajar. Además, debe de tener el nombre completo de la persona que viaja, nombre completo, cédula y teléfono del contacto. La mayoría de las compañías aéreas ponen restricciones a las embarazadas de más de 7 meses para evitar la posibilidad de que el bebé nazca durante el vuelo. Estos son algunos consejos para tomar en cuenta a la hora de viajar en avión. Número 1. Asegúrate de llevar contigo tu récord de embarazo. Número 2. Procurar que sean viajes que no superen las 6 horas. 3. Llevar ropa y calzado cómodo. 4. Evitar cargar peso en maletas. 5. Sentarse cerca del baño. 6. Colocar el cinturón a nivel de las caderas, no de tu abdomen. 7. Camina de vez en cuando por el pasillo. Y número 8. Bebe mucho líquido. Si ya está preparada, ¡feliz viaje!